amables televidentes de este su espacio Triángulo Informativo. Estamos de nuevo en el aire. Vamos, como siempre, a darle las gracias a nuestro Padre Celestial porque nos ha permitido llegar a otra semana más a compartir con ustedes las noticias más importantes de la semana. Señor, te damos gracias porque nos permite una vez más llegar a todos los hogares de los dominicanos que están en sintonía con este su espacio Triángulo Informativo a través de su canal 35 Sport Vision. Te pedimos que lleves sanidad a todos los enfermos que están en los hogares, en las clínicas, en los hospitales, en el trabajo, aún así enfermo, que van de la universidad a su casa, que van del trabajo a su casa y que tuvieron que salir como quiera a trabajar y a estudiar. Te pedimos, Señor, que tú te apiades de los pobres de este país, de lo que necesitan cada día de tu mano sanadora, de tu mano para que tú le lleves alimento a aquellas personas que todavía a lo mejor a esta hora no han ingerido la primera. Te pedimos por los enfermos mentales que andan deambulando en la calle para que las autoridades se ocupen de ellos. Te pedimos por los niños que andan oliendo cemento también, Señor, por los presos, Señor. Te pido por la paz mundial, no solamente de la República Dominicana, sino del mundo, para que el Estado Islámico no siga provocando tanta muerte, señores, como la que ocurrieron esta semana en Turquía. Señor, apiádate del mundo, lleva paz a todos los continentes, Señor. Mucha gente dice que lo que se está viendo ya es el fin. Te pido por la República Dominicana para que no haya tantos crímenes, no hayan tanto feminicidio, tanta violación, tantas drogas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar el espacio saludando a unos amigos que tuve casi la tarde entera compartiendo con ellos. Y le dije que a primera hora le íbamos a mandar su saludo. Estuvimos en NR Muffler, aquí reparación e instalaciones de Muffler, aquí en la John F. Kennedy, número 29, esquina Ramón Cáceres. Así que saludo para el señor encargado de esa dependencia de reparaciones de instalaciones de Muffler, NR Muffler, el señor Francisco Pérez, y para Miguel, un caballero que conocí hoy, me dio un trato exquisito, y a todos los que trabajaron en el vehículo. Así que para los muchachos que estuvieron trabajando esta tarde, gracias por la gentileza, por la colaboración y por tanta amabilidad con nosotros. Le dije que le iba a mandar su saludo a Miguel, a Francisco y a los demás muchachos, y también a la gente de Carlos Music, específicamente a Anderson Laminado, quien estuvo también con nosotros. Gracias a todos por comportarse como lo hicieron. Miren, tenemos muchas informaciones, muchas noticias que comentar. Por suerte los combustibles se mantuvieron intactos, no hubo aumento, todos se quedaron igual. Sigue la gasolina premium a 205,70 y la regular a 186,90. El gasoil regular sigue igual, 142,40, y el óptimo a 154,80. El Actur sigue vendiéndose a 103,10, el kerosene a 124,60, el Full Oil a 77,91, y el gas licuado de petróleo 88,30, y el gas natural 23,22 pesos. Ya ustedes lo saben, no tienen que preocuparse por buscar chelito esta noche, porque siguen todos iguales en la semana del 1 de julio al 7, ¿no, verdad? Sí, así es, al 8. Quiero felicitar a dos grandes amigos que están hoy de cumpleaños. El colega, abogado, regidor, municipalista, una de las personas que más dominio tiene de la municipalidad, el licenciado Waldis Taveras, quien está hoy celebrando un aniversario más de vida. Igualmente a la expresidenta del Colegio Dominicano de Periodistas y también directora del IPP, la periodista Mercedes Castillo. Así que mis más congratulaciones a ambos, amigos nuestros, y espero que Dios les siga dando muchos años más de vida, tanto a Mercedes como a Waldis Taveras. También quiero mandar mi más sentida condolencia a la familia Reyes Jiménez
por el fallecimiento de doña Ramona Altagracia Reyes, fundadora de Los Trinitarios, vecina de mi madre, Delfina Calpio, una persona que me vio a mí cuando yo tenía... Yo llegué a Los Trinitarios como de 14 años, o sea, un jovencito. Así que quiero enviar mi más sentido pésame a todos sus hijos, que son mis amigos y que nos criamos juntos. Estuve visitando, despidiéndola, ahí en la funeraria Blandino, donde fue velada, de la avenida Charles de Gaulle. Le dije a todos que la vida continúa y que ella, como cristiana evangélica, y todos sus hijos saben que es algo que nadie va a impedir. Murió en Cristo Jesús, tenía más de 40 años en el Evangelio, y creo que su culto lo harán o el domingo o el lunes. Así que para la familia Jiménez, su esposo ya había fallecido meses anterior, atrás, don Julio, y ahora parte doña Ramona Altagracia Reyes. Que en paz descanse. Bien, tenemos muchas informaciones que compartir con usted. La delincuencia sigue su agitado curso. La más reciente fue la de anoche, la señora Mariluz P., propietaria de un hotel en el barrio La Flor de Barahona, quien fue degollada. Estos delincuentes no tienen perdón de nadie. Por esa situación, muchos ciudadanos están decidiendo hacer ello con sus manos justicia. Y miren lo que le pasó a un delincuente que fue atrapado por una multitud de ciudadanos e intentaron pegarle fuego. Adelante, señor director. Todavía. Comunitarios indignados por los constantes atracos en la zona atraparon a un joven luego de haber cometido varios robos en un mismo día. Le dieron con palos y piedras dejándolo malherido. Ellos estaban atracando por aquí, ellos agarraron y se les robaron un teléfono, una agenda, a los muchachos se cayeron atrás y lo agarraron ahí, adelante, y le dieron palos, golpes, la comunidad entera le cayó. Este fin de semana, atracadores robaron y amordazaron al propietario y a empleados de la tienda Luimar Sport en Buenos Aires de Herrera, llevándose más de 120 mil pesos, tanto en efectivo como en mercancías. El plan fue cuando me lo pasó, me dio un poquito la espalda y jaló la pistola. Cuando jaló, esto es un atraco. Ahí fue que yo me di cuenta que los otros dos andaban con él porque echan para atrás, o sea, rodearon el área. En Herrera los atracos son múltiples, los más comunes son robos de celulares, carteras y baterías de inversores. Miren, estos delincuentes, y por eso ustedes ven que las personas quieren ellos mismos actuar, no tienen perdón de Dios. Creo que fue el lunes, y en San Juan de la Maguana fue, que unos mozalbetes violaron a una señora de 94 años. Señora, increíble. Creo que ya fue apresado uno, y te sabe la edad, 19 años. Usted puede estar seguro que estaba enchuchado, como dice. Porque, oiga, señores, hay que ser muy despiadado para usted violar a una persona que puede ser su tatarabuela. Con 94 años, esa doñita que hubo que auxiliarla. Yo lamento que no se la puse a Reinaldo. Entre dos hijas, por cómo iba el choque que quedó esa señora. Y estos delincuentes no tienen piedad. Miren lo que le hicieron a un vigilante en Hato Mayor, que le llevaron la escopeta. Adelante, señor director. Desaprensivos llegaron a la estación a la misma hora del cierre y de inmediato amordazaron al seguridad, el cual, de acuerdo a las investigaciones, no tenía en ese momento la escopeta en sus manos. Sorprendieron al seguridad, lo amarraron y comenzaron a tratar de ver qué sustraían y trataron de abrir la caja fuerte. A la llegada del encargado, que siempre le da vueltas de noche a la estación, que llamó al seguridad, ellos aparentemente se asustaron y salieron huyendo del lugar, no logrando su objetivo de abrir la caja fuerte que se encontraba en este lugar. Desde tempranas horas de la noche, las autoridades daban seguimiento a un carro sospechoso, marca Hyundai N20 color blanco, el mismo en que, según el empleado de la estación distribuidora de gas, se transportaban los delincuentes. Nos informa el mismo seguridad que algunos de ellos, inclusive, le decían a los otros que lo tiraran dentro de una cisterna que se encontraba en ese lugar. Gracias a Dios, el mismo conserva la vida. Miren,
eso que dice ese fiscal de Atomayor, un fiscal adjunto, usted, amable televidente, si tiene vehículo, cuando usted vaya llegando a su casa, a su trabajo, llegue con 4 ojos, no con 2. Mire por los retrovisores, chequee para los lados. Si usted es un motorista raro, si usted es un carro raro que lo va siguiendo, mire, no se pare. Siga, si usted ven que ellos lo van siguiendo, pues entonces ya usted toma la medida del lugar. Porque miren, frente a mi oficina, el martes me decía una señora propietaria de una cafetería, que llegando a su residencia, vio 2 tigres que iban en un motor, y ella se dio cuenta que los tigres lo iban siguiendo. Y tú sabes lo que tuvo que hacer ella, llamar a un vecino y decirle que se montara en su jipeta para entrar a la marquesina del carro con su jipeta. Y si no lo hace así, miren, la iban a piar, como dicen los tigres, la iban a virar, como lo hicieron a una funcionaria del grupo Corripio en esta semana. ¿Cómo es? Sí, que la montaron de su vehículo mientras se dirigía allá al grupo Corripio. O sea, hay que andar, señores, como dicen, como la guinea, con un ojo abierto y el otro cerrado. Y no andar muy entretenido. Usted tiene que estar mirando por los retrovisores. Si ve un tigre raro, oiga, porque, señores, uno no sabe hacia dónde que vamos nosotros. Es miedo que uno tiene. Me decía ahora cuando veníamos por la México, pero bueno, acá, ¿y por qué se ve tan vacía la ciudad? Señores, que la gente no está saliendo de noche. La gente no está saliendo de noche. La gente tiene miedo. Miedo tiene la gente, terror a la delincuencia. Y lamentablemente, y tengo que atacar a esos policías que me pararon el martes para picotearme por la charla, vengo yo de una reunión de la comunidad, de la iglesia a la que pertenezco, y vengo con un amigo porque estaba a pie. Y me paran 3 policías. No a él, al que va conduciendo, yo voy al lado de él. Y fue a la franca, ahí en el puente de la que cruza Sabana Perdida. Yo lo vi de lejos, dije yo, y le prepárate que vamos a tener que darle lo de la cena. Y yo no lo critico, ¿eh? Yo no lo critico porque ellos fueron sinceros. Comando, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Vamos a amanecer esta noche ahí. Y no hemos cenado. Yo no hay problema. Y yo así, saqué 100 pesos. Digo, ahí hay 100 pesos. Para que ustedes piquen. Porque los policías, señores, no ganan. Y esa patrulla que le tocan amanecer, que ni siquiera le dan cena, que yo he dicho que por lo menos los comedores económicos deben organizar en coordinación con la regional de Invivienda, ahora que está su al día ahí. Bueno, hay 20 patrullas que van a amanecer. Ella llama a Monchi Rodríguez. Mira, Monchi, si son patrullas de 3, mándalos 20 por 3, ¿cuántos son? 60. Mándalos 60 cenas. Y que esos policías se sientan bien. Porque tienen que picotear y tienen hijos. Cosas que se resuelven fáciles, pero qué va. Ahora mismo, y más adelante voy a hablar, se aprobó la ley de reforma policial. ¿No incluye aumento salarial? ¿Ustedes creen que se pueden sentir bien los policías? Se aprobó y va al Senado. Creo que ya pasó por el Senado. Creo que va a donde el presidente. Todavía, Eduardo. No incluye aumento salarial. Los policías están frotándose. Oye, por fin, no van a poner 20 mil o 25 mil sueldo mínimo. Nada. Nada. Por cierto, hablando... No, esta noticia que viene sí es jocosa. Un diputado electo de Santo Domingo Oeste, vamos a ver, se defiende primero y después yo voy a presentar la caricatura. Armado, bebido y con cuarto. Y con cuarto. Vamos a ver el diputado Elías Báez. ¿Por qué subió esa foto y dijo lo que dijo? Adelante, señor director. Ni la policía, ni interior ni policía, porque ese señor que está ahí no tiene ningún concepto de qué es seguridad, porque se burla de nosotros. Diciendo que la delincuencia lo que es una percepción. Entonces, si a diario vemos en la prensa y vemos en nuestros barrios, eso es lo que pueden llegar a la prensa, los asaltos, los muertos por un celular. ¿Qué trabajo están haciendo? Dijo que las personas se han enfocado más en el morbo de la imagen y en lo de armado, bebido y con cuarto que en la denuncia de fondo, que es el incremento de la delincuencia y la criminalidad. Dijo que la tarde del sábado pasado unos ladrones le robaron las pertenencias en el carro de su hija estacionado frente a una plaza comercial, como se aprecia en el video.
Yo me siento feliz de que esto haya trascendido en las redes y trascendido en los medios de comunicación, porque de alguna forma hay que llamar la atención. La delincuencia nos está acabando y todos nos sentimos indignados y a veces con impotencia. Indicó que siente impotencia de cómo las autoridades policíacas no hacen su trabajo y muchas personas han tenido que recurrir a llevar armas consigo. Mírenla ahí. Yo ando armado, bebido y con cuarto, compadre. Esas son de las personas que van para el Congreso. Y mira lo que le dice el pueblo a Elías Ray, que yo no lo conocía, me dicen que fue fiscal del adjunto del distrito. Dice el pueblo que si gente como esa que nos van a representar en el Congreso, nos jodimos. Ese señor va para la Cámara de Diputados, que es el único que saltó del PLD al PRM y salió electo diputado por Santo Domingo Oeste. Mírenlo cómo va con su ametralladora, su pistola y su Chivas Riga. No fue Chivas lo que presentó, él presentó uno más caro. Chivas compra Edward y Domingo. Pero el que él presentó es mucho más caro de ahí. Ustedes lo escucharon, él defendiendo su posición, porque dijo lo que dijo, ¿verdad? Y ustedes vieron en el reportaje que él sale con su, parece una escopeta, pero bien, no es una escopeta, eso no es una escopeta, debe ser como una Thompson, una, yo que no soy policía ni sé nada de eso, pero es como si fuera una Uzi, que tampoco es Uzi. Pero el tipo está bien armado y dice que le está mandando un mensaje a los delincuentes y se sentía impotente porque fue a la hija que le llevaron la cartera mientras estaba en una plaza comercial. Él me recordó a Luisín Jiménez cuando estaba en la cámara, que decía que a todos los delincuentes había que darle para abajo y matarlo, y el asunto no está en matar delincuentes. El asunto, siempre lo he dicho, la delincuencia no se detiene matando más delincuentes, al contrario, mientras más usted mata, más van subiendo. Es un problema bien social donde tienen que intervenir el Estado y muchísimas instituciones más. Pero a este diputado no le luce, y más si eres abogado, fui fiscal, no le luce subir esa foto que él subió y que ha sido tan fuertemente criticada a muchísimos medios, y me dicen que en el show de mediodía se lo comieron, aunque después tuvieron que pedirle perdón. La Policía Nacional pues tuvo que reprimir a manifestantes que asistieron al Tribunal Superior Electoral. Cuando yo digo manifestantes, seguidores de los candidatos alcaldes del municipio Santo Domingo Este en esta semana. Adelante, señor director. Esta situación se generó cuando los agentes policiales trataron de impedir la entrada de los excandidatos que acudieron a solicitar la notificación de una sentencia emitida por la Alta Corte. La tensión fue aún mayor cuando el grupo de manifestantes llegó al quinto piso donde funciona el tribunal. La actitud de los agentes policiales y la seguridad del lugar fue condenada por los candidatos. Atropellados aquí, y eso es sumamente peligroso. Ay, claro, al policía le importa que yo sea diputado. La manifestación fue convocada por los ex candidatos alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, Domingo Batista, Diego Astacio, José Vázquez y Rafael Rosó, quienes denunciaron que no fueron notificados sobre la inadmisibilidad de un recurso en el que buscaban que sean anuladas las elecciones en el nivel B de esa demarcación. Todo en mano, como ustedes vieron ahí en las imágenes. Y precisamente, ayer dieron una rueda de prensa, Diego Astacio, Manuel Jiménez, Vázquez, ¿cómo es el nombre de Vázquez? José. José Vázquez, que también fue candidato a alcalde, y Domingo Batista, donde anunciaban al país la convocatoria de un llamado a huelga a partir del próximo lunes. Eduardo está haciendo contacto con Manuel Jiménez, a ver si podemos sacarlo al aire, para que le explique si se mantiene el llamado a huelga
para el próximo lunes, donde ellos continúan reclamando que se anulen las elecciones en cuanto a lo congresual y a lo municipal. ¿Están al aire? Bueno, ya tenemos a Manuel Jiménez en el aire. Vamos a ver qué nos puede informar si se mantiene el llamado a huelga. Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches para ustedes. Johnny Castro. Encantado, Johnny. Gracias. Muchas gracias. Estoy anunciando porque presenté la noticia, las imágenes del atropello que fueron objeto en esta semana en el Tribunal Superior Electoral por parte de autoridades de la Policía Nacional. Y también me gustaría saber si el llamado a huelga que ustedes han anunciado, los principales candidatos, alcalde del municipio de Santo Domingo Este, se mantiene todavía. El llamado a huelga, nosotros los candidatos lo hemos apoyado públicamente, pero el llamado a huelga fue realizado por un conjunto de instituciones comunitarias y sociales de Santo Domingo Este. Okay. Y nosotros luego nos pronunciamos a favor de ese paro, porque la justificación que ellos tienen es llamar la ciudad a manifestarse contra el fraude electoral. La ciudad no quiere que le instalen un alcalde que no ganó, y parece que quiere decirlo de ese modo, de modo cívico, pacífico, pero contundente, ya deteniéndose por un día. ¿De qué hora, a qué hora inicia el paro y cuándo concluye? De 6 de la mañana del lunes a 6 de la mañana del martes. ¿Y cuál ha sido el respaldo hasta ahora que hemos tenido ante el anuncio de ese paro? Bueno, he visto muy buena recepción por parte de los empresarios. Incluso los empresarios ayer hicieron una rueda de prensa en la que anunciaban su respaldo y que están dispuestos a cesar sus actividades comerciales por un día. Ya. Entonces, Manuel, ¿qué fue lo que pasó en el Tribunal Superior Electoral que las autoridades tuvieron que reprimir? ¿Y de dónde vino la provocación? En realidad, lo que está pasando con nosotros, lo que ha pasado en el país, es digno de un profundo análisis. Es decir, la gente puede observar qué dicen las noticias internacionales de hoy. Por ejemplo, en Australia acaban de... Sí, anularon las elecciones. Ajá. Anularon las elecciones y no pasó nada. Fue que un candidato dijo, mire, aquí hay unos votos que son míos y no lo pusieron. Y sencillamente anularon las elecciones. Sí. Estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una potencia enorme, el país Australia, pero suspendieron las elecciones en Haití y en España, y hubo que hacer elecciones nuevas porque no funcionó con la formación del gobierno. Es tan elemental. Entonces, ¿por qué República Dominicana, cuando el fraude ha sido comprobado más hasta la saciedad, ¿por qué no pueden hacerse nuevas elecciones? De Haití, el país menos desarrollado de América. Oye, no para, porque tú podrían decir, bueno, pues eso es Australia y es España. No, cualquier país que haya una realidad, sea grande o sea pequeño, se toma la medida y se ponen de acuerdo. ¿Por qué no se han hecho nuevas elecciones en República Dominicana? Sencillamente porque el fraude de aquí lo hizo, se orquestó, ¿verdad?, desde el gobierno. ¿Y quién hace el fraude aquí? El que tiene el poder coercitivo para apuntarte con un fusil cuando tú sales a protestar. Manuel, ¿qué pasó en el Tribunal Superior Electoral? Sencillo. El Tribunal Superior Electoral, rompiendo todos los esquemas y todas las reglas jurídicas, publicó una sentencia antes de notificársela a las partes afectadas. Eso es inaudito. Incluso ese mismo día que publicó, a lo cual es otro que puede ser un Guinness, pero por mucho, porque 7 sentencias en un solo día, si ningún tribunal del mundo se ha ni siquiera ha acercado a ese récord. Lo que hicieron fue como un molino, entrenla todas ahí, y muélanla y sáquenla. No nos informaron, habiendo nosotros el viernes en la tarde, nos presentamos allá los abogados de nosotros, a las 2:30, y preguntaron por la notificación, preguntaron en secretaría si habían trabajado con nuestro expediente, y dijeron que no,
negarse, eso es increíble, que no negaran entrar a una oficina a pedir un papel, algo tan elemental como eso, al negarse, pues temporalmente nosotros sentimos que necesitábamos pasar, y en ese momento precisamente la multitud empujó hacia adentro. Es sencillo, no debió producirse nada de eso nunca, porque nosotros dijimos que nosotros podíamos ir nosotros los candidatos, pero dijeron que no. Entonces eso es un incidente, bueno, que gracias a Dios no pasó nada, pero estoy hablando de algo que pudo ser muy, muy peligroso, porque hay demasiadas personas armadas, policías que sacaron sus armas. Ustedes vieron la foto que publicamos, en lo que a un seguridad de Manuel Jiménez lo agarraron, lo atentaron en la pared, lo agarraron por el cuello con una pistola sobada en la mano, y luego fue esposado, apresado y golpeado por 7 policías. Ahí pusimos las querellas, porque eso es una barbaridad lo que está ocurriendo en el país. Ya. Entonces, debemos estar todos atentos. Manuel. La Junta anunció el día de hoy que el próximo día 7 ya va a proclamar y va a entregar los pergaminos de elección de los candidatos a diputado, a alcalde, a todo. Después de eso, ¿qué acciones pretenden ustedes mantener o seguir haciendo para que no se lleve a cabo eso? Si ya lo proclaman, pues lo dudo que ya no hubo elecciones. No, nosotros vamos a ir hasta la última instancia apelable. Nosotros se supone que vivimos en un país democrático, se supone, ¿verdad?, que tiene instituciones judiciales que funcionan, y tenemos que llegar hasta un sí o hasta el último no. Son los propios tribunales los que deberían ver los ejemplos que están pasando. En la sentencia que nos da el Tribunal Superior Electoral menciona varios países en los que no se repitieron elecciones. ¿Y por qué no mencionan lo que se repitieron, incluido Haití? Así es. El caso es que nosotros vamos a apelar ante el Tribunal Superior, a recurrir ante el Tribunal Constitucional. Lo hicimos hoy, sencillamente porque ayer fue que el Tribunal de aquí de Santo Domingo Este, después de haberse solicitado cientos de veces, nos dio finalmente el acta de la audiencia que celebramos el 10 de junio, y nunca nos lo dieron, habiéndose lo solicitado por escrito insistentemente, y eso tiene que formar parte del expediente con el que vamos a recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional. Entonces es una burla al derecho. Yo pienso que aquí se han violado todos los derechos fundamentales de un proceso. Y esa es una realidad terrible. Bueno, muchas gracias, Manuel. Este programa está a tus órdenes. Cuando desees venir personalmente con tus abogados o contigo mismo, pues te recibimos con gusto, hermano. Gracias, Juan. Bien, estábamos conversando con Manuel Jiménez. Ustedes lo escucharon, los televidentes, quien era precandidato alcalde del municipio Santo Domingo Este, y que han llamado a un paro pacífico a partir del próximo lunes, de 6 de la mañana hasta el martes a las 6 de la misma hora. Señores, vamos a pasar con las informaciones que compartir con ustedes, y hoy vamos a poner el teléfono temprano. Aquí hay gente que están sacando su ropa ya aquí en el canal para el domingo, en el desfile. Aquí veo ropa media rara, de colores. Ustedes saben que el domingo es el desfile gay. Veo unos cuantos aquí de los que trabajan aquí que ya están poniéndose en turno para el desfile de los gay o los LGBT. Retornamos en breve. Clínica Dental Dr. José Antonio Viboni, donde ofrecemos los mejores servicios en odontología general y cirugía maxilofacial, con más de 20 años de experiencia.
Laboramos en horario de lunes a viernes de 2:30 de la tarde a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Atendido por su propietario, el Dr. José Antonio Vivoni Saladín. Estamos ubicados en la avenida Sabana Larga, número 32A, esquina Presidente Vázquez, en San Josama, Santo Domingo Este. Con los teléfonos 809-593-5127 y el 809-543-5061. Visítenos y quedará complacido. De María Lavandería, servicio de lavandería a domicilio. Ya usted no tiene problema si se le va la luz y no sabe dónde lavar, planchar y del cuidado de sus ropas. Visítenos y de inmediato encontrará la solución. De María Lavandería tiene los mejores precios de la zona oriental. Estamos ubicados en la calle Hermanas Mirabal, número 46, esquina Isabel de Torres, urbanización Cancino Primero, Santo Domingo Este. Con su teléfono 809-594-2891, atendida por su propietaria María Cándida Castillo. De María Lavandería. Cuando decidas comprar un vehículo, diríjase al lugar más seguro para garantizar su inversión: Centro Jurídico Honduras. Allí el vehículo es sometido a una depuración completa. Si tiene alguna denuncia o querella por robo, si es para ver si ha sido alterado, aparato detector de fraude para verificar la autenticidad de la matrícula, verificación por medio de la Dirección de Impuestos Internos para comprobar si está afectado por alguna oposición. Se traspasa su nombre a la matrícula del vehículo en solo 24 horas. En fin, todas las dudas sobre las documentaciones del vehículo a comprar o traspasar, en el Centro Jurídico Honduras lo resolvemos. Estamos ubicados frente al destacamento del Plan Piloto en el sector de Honduras, con los teléfonos 809-534-8459 y 809-697-8053. El Ayuntamiento Santo Domingo Este implementa el presupuesto participativo y pronto celebraremos las 1,000 obras entregadas. Con una inversión que asciende a los 2,000 millones de pesos, gracias a la voluntad política de nuestra alcaldía. Cada año, los propios comunitarios deciden cuáles obras se construirán, en un verdadero homenaje a la democracia, con el objetivo de llevar bienestar y desarrollo a las comunidades. Intégrate. Busca información en nuestra página web y redes sociales. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Tapicería Yerkes, especialidad en leather, servicio, calidad y garantía. Estamos ubicados en la calle Doctor Betance, número 100, casi esquina Baltasar de los Reyes, en el sector Mejoramiento Social. Con los teléfonos 809-245-1570, celular 809-432-8373. Tapicería Yerky. No, ese no fue el traje de la gente, está identificado. Ahora sí, ese está identificado por su seguridad y la mente. En cualquier lugar y mejor servicio en menos tiempo. Ahora más cerca de ti, Éxito Taxi. En este su resumen de noticias. Miren, en esta semana, antes de continuar con las otras noticias que nos quedan, se celebró en Estados Unidos el desfile de los LGBT, el desfile del orgullo gay, que se va a celebrar el domingo. Yo quise traer esas imágenes, porque miren, yo no tengo nada en contra de ese grupo. Al contrario, como abogado defendido gay, varias veces me ha tocado defenderlo. Ahora, yo entiendo que por pudor, por moral, por respeto a los niños, me refiero a los de allá, pero como hay un contagio, cuando viene a veces manifiesta aquí también, ellos deben respetar a los niños. Te voy a dar una imagen que la subieron
en las redes. Miren, miren cómo ellos andan, como si nada, tú ves, eso allá, como que nada ha pasado. Miren esa niña cómo se tapa la cara. Ah, yo no critico a la niña, yo critico a la mamá o al papá que lo llevó, tú me entiendes, a esta actividad. Un hombre viejo ya, parece un bastón, tú ves. Entonces, sigue pasando, señor director. Mire esto. ¿Usted cree que eso es posible? Besando un niño en la boca, ese gay, ante la vista de todo. Pero el malo no es el niño, el malo es el papá que lo va cargando y que permite que esa escena se den. Siga pasando, señor director. Mira, mire eso. Porque que, oye, ese libertinaje no lo hagan en público, hagan en su casa, hagan en su club, porque ellos tienen club, como lo hay aquí. La zona colonial está llena de clubes gay y de LGBT, pero eso no lo hagan en público, porque es lo que yo digo, señores. ¿Hacia dónde vamos a llegar? Ponme la otra hora, para que tú veas como un niño se tapa la cara también. Mira, no, no, ese se asusta cuando ve el timbale. La tingola, ¿cómo dicen? Al tingola, decían a los niños antes. Miren, cuando ve esa taza arrugada, ¿no, verdad? De ese viejo que va caminando ahí. No, yo creo, señores, que sinceramente, miren, se está permitiendo demasiado que lleguen demasiado lejos. Y ustedes lo van a ver, vayan al domingo para que ustedes vean cuántas obscenidades se dan en ese desfile. Y repito, no tengo nada en contra de ellos. Ahora, ellos deben respetar a los demás y no hacer sus cosas así en público, delante de niños, delante de niñas. Me decía una persona aquí en la pausa que ellos han avanzado tanto que usted va vestido de gay al consulado americano y sale con su visa. Sale con su visa. Porque hay una bandera, ahora en este debate por la República de Colombia, debajo de la bandera de los Estados Unidos, está una banderita pequeña representando el orgullo gay. Bueno, porque tenemos un embajador que es declarado, que está aquí con su esposo, ¿no, verdad? Entonces, yo no sé hasta dónde nosotros vamos a llegar, señores. No, no, la verdad, yo no sé. ¿Hasta dónde el gobierno va a permitir que sigan creciendo, creciendo, creciendo y creciendo? Miren, donde están incómodos, porque no hay ni hilo, ni curita, como dicen, ni suero, es en un hospital de ASUA. Vamos a ver, señor director. Pacientes que acuden aquí al hospital Nuestra Señora del Carmen en el municipio de Para las Casas se quejaron por la falta de servicio que presenta este centro de salud. A veces no hay hilo y hasta jeringuilla tienen uno que buscar para hacerse los anales y se casean hasta los guantes. Los pacientes que visitan este centro de salud aquí en el municipio de Para las Casas dijeron que los equipos están dañados y que no hay ni siquiera para hacer un hemograma a un enfermo. No hay medicamento, no hay suero. Si hubiera medicamento, tratáramos a los pacientes. Aunque no pudimos conversar con el director de este hospital, algunos de los empleados tratan de justificar la carencia de servicio en este centro de salud. La carencia que se denunció fue que dado el cúmulo de pacientes, se nos terminó un líquido de la máquina de hemograma que puede pasar en otra parte. Esa situación también. ¿Ustedes vieron qué camilla era esa? Ni sábana tiene esa camilla. Por lo menos que le pongan papel periódico o papel, como he visto en algunos hospitales. Así está la situación. No solamente en ese hospital de ASO. El doctor Severino denunció en este espacio las condiciones de insalubridad que hay en muchos hospitales públicos de este país. Y la ministra de Salud Pública, si la vi yo esa noticia, no la veo ella, no se lo van a informar. Que ese hospital de ASO, el único hospital de ahí, porque esa es una sesión, no sé si es padre de la casa o pedata de ASO, donde van los pobres, que merece atención, que no hay ni hilo, que no hay jeringa. Eso fue ayer,
miércoles. Pero el martes, en ese mismo reportaje, en ese hospital, decía una paciente que no solamente es construcción de escuela, y yo lo he dicho eso, nosotros apoyamos la construcción de escuela. Ahora también hay que invertir en salud, porque los niños enfermos no pueden coger clases. Oye, ministra de Salud Pública, miren, los franceses que fueron condenados por introducir un cargamento de droga por el aeropuerto de Punta Cana, pues su condena fue ratificada en la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Vamos a ver, señor director. La decisión involucra al francés Nicolás Christopher Fisafia y a los dominicanos Bolívar Alberto Miranda, Carlos Espinal y Anthony Santana Núñez, condenados a 20, 10, 8 y 5 años de prisión por narcotráfico internacional. La reacción de los abogados e implicados en la decisión no se hizo esperar. El francés Christopher Fisafia dijo que volverá a apelar y que confía en la justicia dominicana. Puis nous allons faire appel immédiatement à la Cour suprême. Dice que algo que tiene que analizar con sus abogados, vamos a retirar la decisión inmediatamente, la vamos a leer, la vamos a analizar y de inmediato vamos a hacer el recurso de casación en la Corte Suprema. Mientras Idalia Guevara, abogado de Carlos Espinal, dijo que llevará su apelación a otra instancia. Esperemos que la Suprema realmente haga su trabajo, lo que ellos no hicieron. Este caso de los dos pilotos franceses, que por cierto, ya no oigo al procurador hablando de ese tema, ni diciendo que va a viajar a Francia y que se va a reunir con el embajador francés en la República Dominicana para ver si se hacen los trámites para extradición. No, lo que se alega es que ellos están presos allá. Ahora, ustedes lo están viendo presos allá, saben todos los días que están presos los dos pilotos franceses que ayudaron a salir y que el abogado está preso aquí en la República Dominicana. Así mismo van, bulto, hay antimovimiento. Así se va a quedar el caso de esos dos franceses. Y esos que están aquí van a pagar la cuava de ese cargamento de cocaína. Miren, donde hubo mucha alegría en esta semana fue en el traslado de los moradores de la vieja barquita. Y ahí sí voy a imitar un decir de un expresidente, al nuevo Nueva York chiquito, porque señores, en honor a la verdad, hay de todo. Es una de las cosas que no puedo ser mezquino y reconocerle al presidente Danilo Medina la construcción de esos apartamentos y que han producido alegría en los moradores de la vieja barquita. Adelante, señor director. Muchos moradores catalogaron el proyecto como un sueño hecho realidad. Dijeron que esperan con ansias dormir tranquilos y dejar atrás el río Sama que los amenazaba cada vez que llovía. Para la sorpresa de muchos, el presidente anunció 98 nuevos beneficiados. Son familias ya censadas y depuradas de la Barquita Norte. Y hemos determinado que una cantidad de moradores de la Barquita Norte también deben ser evacuados. En este proyecto, José Miguel tuvo la inteligencia de construir los apartamentos de ustedes. Ustedes también serán trasladados a este proyecto de la barquita, porque aquí están los apartamentos de ustedes. Además de los apartamentos, la nueva barquita cuenta con 108 locales comerciales. También cuenta con luz y agua 24 horas, un centro de atención primaria, plazas, parques de recreación, play de béisbol, cancha de basquetbol y fútbol, instancias infantiles, iglesias, centro de capacitación, fiscalía y destacamento. Bueno, fácilmente me mudo yo para la barquita. Para la nueva barquita, ¿no? Porque por mi casa lo que son 24 horas, pero de apagones, y ahí no se va a ir la luz. Planta de tratamiento de agua, destacamento, escuela, donde se, ¿cómo que llaman? Las estancias infantiles, de todo, multiuso, o sea que un hospital. Fácilmente me mudo yo para Sabana Perdida, para allá, y alquilo donde vivo. Bueno, señores, miren,
La noticia que decía al principio, la voy a poner ahora y voy a abrir el teléfono para que la gente opine sobre la marcha del domingo y sobre este tema. La aprobación de la nueva ley de reforma policial por parte de la Cámara de Diputados. El proyecto de ley orgánica de la Policía Nacional fue declarado de urgencia y aprobado en dos lecturas consecutivas luego de acoger el informe favorable rendido por la Comisión de Interior y Policía de la Cámara Baja. 100 diputados votaron a favor de la pieza y solo 2 en contra. Además de la disminución de los oficiales en un plazo de 24 meses luego de la puesta en vigencia, la legislación establece reducir de 17 a 8 el número de miembros del Consejo Policial. Para vigilar el comportamiento y la conducta de los policías, para evitar los excesos policiales. Bueno, ahí están los debates cuando se estaba aprobando la ley de reforma policial. Muy cuestionada por la Finjus y por la sociedad civil, y escuchaba también a un político decir que como se aprobó no va a resolver nada, es un parche que se le está poniendo a la ley. La única novedad es que reduce a 20 la cantidad de generales que hay en esa institución, que en la actualidad pasan de 50 generales. No sé qué buscan tantos generales en la policía. 50 generales haciendo qué. Yo he dicho que aquí 20 mucho todavía, porque aquí la policía está dividida por regiones: regional norte, regional sur, regional oeste, y no llegan ni a 15. Entonces, ¿qué buscan tantos generales si en Estados Unidos apenas hay 4? Entonces, en honor a la verdad, esa ley no va a surtir sus efectos. Con esa ley no se va a reducir la ola de criminalidad que está afectando al país. Decía al principio que no incluye aumento salarial para los miembros de la Policía Nacional. O sea, un policía va a seguir ganando el mismo salario de miseria que devenga hasta ahora. Yo entendía que esa ley iba a cambiar las condiciones, o a mejorar las condiciones de vida de los miembros de la Policía Nacional. Pero no, todo sigue igual. Buenas noches. Buenas. Sí, buenas. Buenas noches, señor. Sánchez, de este lado. Adelante. Sí, óigame. A la policía usted le puede poner el sueldo que le ponga. O sea, le pueden poner 80 mil pesos, el monto X. Y hasta que no se le cambie la formación, que se le meta en la cabeza a ellos, cuando le están, cuando los instructores le estén dando el entrenamiento. Sí, sí, el centro, como dicen. Exacto, el centro. En primer lugar, quitarle de que son militares, ellos son civiles armados. Uh-huh. Y en segundo, darle otro tipo de entrenamiento. Ampliarlo, será. Exacto. Sí, porque ahora son 6 meses, pero no duran los 6 meses. Clientes de la justicia, no militares, es 4. Muchas gracias por su participación. Ahí están los teléfonos para que ustedes opinen. Puede ser sobre el tema de la policía, como el desfile de este domingo de los LGBT. Así que vamos a ver qué ustedes opinan sobre los temas que hemos estado tratando en el día de hoy. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. El Carpio. A su orden, señor. Dígame. Ya. La tuvieron ellos en los congresistas 4 años. Así es. Eso es una burla que se está haciendo, porque si a los propios policías no lo aumentan, no se va a hacer nada. Esos son hechos figuriados para ti. Hey. No, además, la aprobaron ya casi saliendo. Buenas noches. Buenas. Buenas.
Buenas. Le escucho, señor. Buenas noches. Le estoy llamando para decirle, yo soy mi culpable. Yo soy mi culpable, la arma. Yo veo bien por la respuesta. Ajá. Yo veo que él está diciendo que... Eso es lo que él está diciendo, que él está con cuarto y con arma, pero él defendiéndose de los delincuentes, porque ahora mismo, la delincuente que hay, aquí está el presidente. Y bebido también, bebido armado y con cuarto. ¿Eh? Usted lo pone eso. Bueno, yo lo respeto a usted, pero yo creo que esas no son expresiones de un diputado que va a legislar al Congreso en beneficio de sus munícipes que lo eligieron a él. Yo creo que esa no era la manera de llamar la atención, como él quiso justificar, que él lo hizo para llamar la atención. Pero, señor diputado, aquí todo el mundo sabe lo que hay con la criminalidad. Aquí todo el mundo sabe cómo está la criminalidad en este país. Entonces yo creo que esa no fue la mejor forma. Y más usted, que fue fiscal, que conoce las leyes y que entiende que con esa actitud suya, no es verdad que usted está mandando una buena señal, ¿eh?, como congresista electo. Creo que usted se equivocó con ese mensaje que usted le quería mandar a la población. Someta un proyecto de ley, ¿no?, de su autoría, piense, analice cómo el Congreso debe enfrentar el problema de la delincuencia. ¿Qué le recomienda el Congreso al Poder Ejecutivo? Eso es lo correcto que usted haga como un legislador, ¿no verdad? Pero no subir una foto en Facebook con un pote de whisky, con una pistola y con una escopeta o con una arma de alto calibre. Yo creo que eso no luce y que usted quedó muy mal ante la opinión pública nacional, que lo ha criticado por todos los medios. Así que no, señor diputado Elías Báez. Miren, todavía no se ha decidido quién va a sustituir al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Se espera que en esta semana o a mediados de mes ya se sometan los nombres que se han estado barajando. Eso ya es un protocolo, me imagino que eso va donde el nuncio apostólico, representante del Papa en la República Dominicana, Tadeusz Okorro, y que él a través de ahí pues lo transmitirá hacia el Vaticano, donde quien tiene la última palabra es el Papa. En esta semana el Papa sustituyó y designó a algunos obispos en otros países, mas sin embargo el de la República Dominicana todavía no ha sido designado ninguno de los que han estado sonando. Ojalá en estos minutos, que me quedan muy poco, usted me llame y me diga quién le conviene al país que sustituya a cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Si fuera por mí, yo presentaría como candidato al padre Rogelio, en honor a la verdad. Un padre de verdad, un padre identificado con los pobres, un padre identificado con las mejores causas sociales de este país. Si fuera por mí, yo votara por el padre Rogelio. Buenas noches. Buenas. Aló. Aló. Si usted va a llamar y no baja el volumen, no se va a escuchar ni usted, ni me voy a escuchar yo tampoco. Entonces, mire a ver, me quedan como 2 minutos nada más. ¿Quién desearía usted que sustituya a Nicolás Jesús López Rodríguez como arzobispo de la República Dominicana? Tengo entendido que ya esa decisión debe tomarse ya en este mes. Se han estado barajando nombres. Ah, bueno, a mí me gustó uno que está sonando, que es José Dolores Grullón. Creo que, si no me equivoco, obispo de Barahona, ¿no? ¿Verdad? O de San Juan de la Maguana. Tengo 2 candidatos. Ese, José Dolores, me inscribo también por Mazana.
pero me gustaría más el padre Rogelio, que yo sé que no lo van a elegir, porque el padre Rogelio no es obispo. Y hay que ser. Johnny, buenas noches. Buenas noches. Buenas. Johnny. Sí. Te escucho. Sí, Johnny, buenas noches. Buenas noches. Johnny, sí. Masalle me gustaría que fuera. A mí me gusta Masalle también. ¿Es Masalle o José Dolores Grullón? El padre Masalle. Ah, qué bueno. Muchas gracias, hermano. Vamos a ver qué dicen. Si me dan dos llamaditas, ya yo sé que me quedan pocos minutos. Buenas noches. Buenas. Sí, buenas noches. Buenas noches. Si fuera yo que me tocara escoger, es el padre Rogelio el único que ha trabajado por los pobres. A mí me encanta. Por fin mire hacia los pobres, porque el otro era con los riquitos, con los de arriba. Así es. No, el otro era... Los pobres para él eran chusma. ¿Mm? Ojalá se cree un movimiento de proponer al padre Rogelio, pero como le digo, yo creo que el nivel de él no llega todavía, ¿no es verdad? Porque eso puede por escala. Los sacerdotes tienen rango igual que las milicias. Buenas noches. Buenas. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas, le escucho, señor. Dígame. Silverio. ¿Cómo? Silverio, por el padre Rogelio. Ah, por el padre Rogelio. Silverio votando por el padre Rogelio. Ojalá me llame una persona que tenga dominio sobre esa elección, pero creo que deben ser entre los obispos de aquí, que ahí está José Dolores Grullón, está Nicanor Peña de Higüey, no sé el que está Santiago, ¿cómo se llama? Buenas noches. Buenas. Johnny. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Johnny. No puede ser padre, no puede ser padre Rogelio, no. ¿Por qué? No puede ser padre Rogelio, Johnny. ¿Por qué? Explícame. Porque va a llegar con un macuto y lleno de piedra allá al Vaticano y no lo va a dejar entrar. ¿Por qué? O sea, que le va a entrar pedra al Papa. No, es un hombre bueno, pero yo creo que eso es por escala. Ya yo sé que se acabó el tiempo. Gracias. Esa persona que llamó lo conozco. Mándame mi mango. Mándame mi mango, que me gustaron mucho. Todavía me quedaba el último. Gracias, saludos para tu hijo. Carlos, ¿qué llama el niño? Al niño Carlos Soto, que me imagino que está viendo el espacio. Señores, hemos llegado al final de este su programa Triángulo Informativo. Solamente me resta pedirle, ponme la musiquita, lo que privamos en viejo, que escuchemos mucho ese disco de los Rosarios, que no tiene desperdicio, del hombre de edad, que solamente damos para pagar la casa, para pagar la luz, para pagarle la ropa a las mujeres, para de todo. ¿Cómo? El hombre de edad. No es de edad.